Mira, en los últimos tiempos la inseguridad no ha sido una prioridad para este gobierno. Eh, tenemos unas policías muy mal pagadas. ¿Cómo es posible que un policía en Venezuela, por ejemplo, gane 12 mil bolívares si tiene que salir todos los días a arriesgar su vida para proteger a los ciudadanos? ¿En qué cabeza cabe? Por ejemplo, te, te coloco un ejemplo de esta región. En Ecuador, un policía cuando entra a, a una fuerza eh, policial gana mil dólares. Esa fue una prioridad del gobierno de Rafael Correa, que por cierto se dice que tiene una ideología similar a los que gobiernan en este país, pero allá las prioridades presupuestarias son otras. El, el presupuesto, por ejemplo, para cárceles es completamente insignificante y no se, no se traduce en, en digamos, una transformación de lo que es el sistema penitenciario en Venezuela. Hoy tenemos prácticamente las mismas cárceles de, 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 de que estaban a, hace 17 años acá en Venezuela. Si te pones a ver, son prácticamente las mismas, porque este gobierno no ha construido nuevas cárceles. Tiene los mismos depósitos de seres humanos que existían anteriormente, pero ahora empeorados, empeorado, más destruida la infraestructura. Eh, te, tenemos fallas también en el presupuesto que tiene que ver con el sistema de justicia, en lo que tiene que ver con la fiscalía y con el poder judicial. Entonces, como, repetía, como decía anteriormente, las prioridades han sido otras: regalar dinero a otros países, comprar armamento militar y el tema de la seguridad ciudadana ha quedado descuidado. Mira. Disculpa que te interrumpa. No, la idea es que sea una Luis, conversación. Luis dice que es algo importante que para el gobierno no ha sido prioridad el tema de la seguridad. Cuando tú ves que la inflación está en 200%, cuando la escasez está por encima de 40%, cuando tienes un PIB cayendo en 10%, tú llegas a la conclusión de que la economía tampoco fue prioridad para el, para el gobierno. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La política. La política. Mantenerse en el poder a toda costa, aunque eso implique que los venezolanos hoy sean más pobres en número con respecto al año 98. Tenemos 17 años perdidos. ¿Por qué? Porque el gobierno lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Utilizar todos esos recursos para mantenerse en el poder y crear cosas como, por ejemplo, Petrocaribe, para tener votos en la OEA y en cualquier organismo internacional, aunque le esté regalando dinero que hoy hacen falta, por ejemplo para niñitos que tienen cáncer y que necesitan esos recursos para poder hacerse diálisis o, poder, o hacerse tra tratamiento. Esa es la prioridad lamentable de un gobierno que no entiende lo que está pasando en el país. ¿Cómo desde la Asamblea Nacional se puede legislar tomando en cuenta la procedencia de los recursos que debería ser no solamente el ingreso petrolero, que ah. ya sabemos, eh, bueno, sabemos por cifras oficiales en qué condiciones se encuentra, que debería ser también lo que recauda el CENIAT para destinarlo a eh, desarrollar programas en materia de seguridad que no sean, que no sean eh, asuntos eh, calificados como baños de agua caliente como lo, como lo son las OLP las operación liberación del pueblo que fueron desarrolladas en en, en sitios neurálgicos donde se ha determinado que hay concentración de delincuentes generada además también por políticas, por llamadas políticas públicas, porque es que tampoco se puede considerar políticas no. públicas los 21 planes de seguridad que se han desarrollado en este país. Mira, la OLP fue el, es el plan número 23 que se ejecuta en los últimos 17 años, plan entre comillas, por supuesto. Eh, a mi entender fue lanzado con un fines electorero, no. tratando de buscar simpatía en, en la cercanía de la elección del 6 de diciembre. En un principio la ciudadanía, cansada de tanta inseguridad, aplaudió la ULP porque bueno, era algo que se estaba haciendo contra la delincuencia. Pero al pasar del tiempo se dio cuenta que, que ese operativo no estaba disminuyendo la inseguridad y además estaba colocando en riesgo los derechos humanos de los venezolanos, porque entran a un sector popular, criminalizando la pobreza, a cualquiera que veían con aspecto de pobre se lo llevaban detenido. Este gobierno llegó en 1998 con varias promesas. Una de ellas era la transformación del sistema de justicia. En 1999 se creó una comisión de emergencia judicial todopoderosa que supuestamente iba a transformar el sistema de justicia, destituyó una cantidad de fiscales de carrera, destituyó jueces. Eh, y al final del tiempo lo que se hizo ver que es que el oficialismo le, le, tomó el sistema de justicia, lo secuestró para una parcialidad política. Y hoy, quienes pagamos las consecuencias de eso somos los venezolanos. Porque el Ministerio Público es muy eficiente para detener, por ejemplo, a Manuel Rosales, a Leopoldo López, Capriles también ha estado detenido en el pasado, para perseguir a todo lo que es disidencia política. Pero es muy ineficiente para castigar a los que asesinan a los venezolanos, a los que secuestran a los venezolanos, a los que atracan a los venezolanos. O aquellos que hacen todo lo posible por desviar fondos para la adquisición de recursos, bienes y alimentos, como fue el caso Pedeval. Ya va. Exactamente, la corrupción gubernamental. Nosotros, nosotros tenemos un tema, un tema clave. Este, Jorge Giordani, el triste, el tristemente claro. famoso Jorge Giordani. 25 mil millones. 25 mil millones. Y la presidenta del Banco Central de la época hizo la misma denuncia. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue el premio que le dieron? Betancur, Usted se va para su casa. En, en, en Usted se va para su casa. Y Giordani, con sus estúpidas cartas, pero entre esas puso, se robaron 25 mil millones de dólares. Nadie investigó. Un ministro le está diciendo al país que se robaron 25 mil no millones pasa de nada. dólares, casi el doble de la Reserva Internacional, y aquí no pasa nada. El Plan Marshall eh, de Reconstrucción de Europa, ¿cuánto eh, más o menos... Bueno, fue Venezuela el... pudiera haber financiado varios Plan Marshall. Ya va, o otra cosa, el Fonden. Al Fonden se fueron 120 mil millones de dólares. 120 mil millones, estamos hablando de ocho veces la Reserva Internacional de hoy. Ma casi la mitad del PIB venezolano. Chávez manejaba el Fonden con un papelito. Primero, el Congreso, la Asamblea nunca le preguntó a Chávez dónde está esa plata. La Contraloría no le preguntaba dónde está esa plata. Hoy no sabemos nada. Tú te metes en la página del Fonden y te sale prácticamente nada en la sí, página. Un agujero, un agujero negro. Un agujero bueno. negro. ¿Dónde está esa plata? ¿Cuántos planes de seguridad? ¿Cómo, cómo le hubiéramos pagado bien a nuestros policías? ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántos hospitales no hubiéramos hecho? Con la mitad con el 10% del Fonden. ¿Dónde está esa plataforma? Y ahí vamos a la importancia del 6 de diciembre, Aymara, disculpa. Eso quería, Pero, eso claro, quería contar, Y entonces sí. ahí está el tema del control. La fiscal general a quien le rinde cuenta sobre estos casos que no investiga, que han desangrado a este país. que eh, Buena parte de la explicación de esas colas, de la escasez que hay hoy en Venezuela es este dinero que se robaron sí. en Caribe, sí. en el Fonden, en todos estos organismos. Si otro fuera el rol y el funcionamiento de la Asamblea Nacional, una fiscal general pudiera ser llevada. Hay El Poder Legislativo para ser interpelada. interpelada. El Ministro Ministros. de Planificación, el Presidente o Presidenta oh, del Banco Central. No le rinden cuenta a nadie hoy. Pero más importante aún, Aymara, estas esta cabezas de las instituciones de justicia fueron nombradas al margen de la Constitución. Violando los procesos que allí están establecidos. Bueno, el más importante fueron elegidos con mayoría simple del oficialismo, cuando la Constitución dice que es con dos tercios de los diputados. Pero como no los tenía, bueno, como Juan Charrasqueado, pues nombraron a, a, esta, a, a estas cabezas de, de las instituciones de justicia. Depende de la contundencia de la votación del 6 de diciembre, depende de la fuerza de ese cambio que, que manifiesta el pueblo venezolano, claro. esa realidad puede ser transformada, porque sí. la nueva Asamblea Nacional puede revisar todas esas violaciones a la Constitución, mediante las cuales, por ejemplo, se eligió a esta fiscal general, sí. que, no le, que no le sirve, que no le da respuesta al pueblo venezolano que está pidiendo justicia. Y esas instituciones pueden ser transformadas para que le den respuestas al pueblo venezolano. No solo, y disculpe, mira, no solamente la fiscal, estamos hablando del defensor del pueblo, Tribunal claro Suprema Justicia, el magistrado. Tribunal Suprema Justicia, el Contralor de la República, es que uno, uno no le viene a la cabeza quién es, porque nunca lo no, ves, no, no, no. no realiza su trabajo. Es un fantasma. Entonces, oye, desde la Asamblea Nacional tiene que haber un cambio en manera institucional. Tenemos que tener instituciones de calidad que velen porque el gobierno haga las cosas bien y que no las haga para una parcialidad política. Les recuerdo que conversamos con Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo, y con Luis Oliveros, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, nuestra cuenta en la red social Twitter, unidadvenezuela. Ustedes dos han planteado algo que me permite a mí pedirles, si sus memorias no les fallan, una breve lista de. ¿Cuáles son las violaciones en las que se ha incurrido hasta este momento por tener una asamblea nacional que no legisla, que no ejerce su función contralora y que no genera leyes para llegar hacia eso que manda la Constitución, que es la consumación del interés nacional? Bueno, el, el tema de los nombramientos de, la, de las cabezas de las instituciones es, es uno. El tema del mismo funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ahí no se respeta la, la, la que hoy es minoría y la que va a ser mayoría seguramente a partir del 6 de diciembre. Eso es un elemento fundamental de la democracia. Sí. Esta mayoría, entre comillas, además, que hoy está allí, digo entre comillas porque sacaron menos votos en el año 2010, pero por el arreglo del sistema político en Venezuela obtuvieron más curules, más diputados. Entonces, esa minoría, que es, que es mayoría por trampa en la Asamblea Nacional, atropella... A la minoría les quitó las comisiones, la presencia que, que deben tener en las comisiones. Aquí era una tradición en Venezuela, que la, lo que tenía que ver con Contraloría, Exacto. tanto en la Asamblea Nacional como en, la, como en la, la institución de la Contraloría General de la República, la siempre la tenía la oposición. Porque y además la democracia también es, eso es así. Porque es lógico. Ahorita Cristina Kirchner, por ejemplo, el quinerismo acaba de perder en, en Argentina y, al, y en lo que es la Contraloría ya le toca al quinerismo que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre cuando suma Mauricio Macri.